Vine a comer bacalao y me pedí un bermelo ahí. Este es el dueño, un personaje divino. No sabe lo que es. Papa. Esto salió bueno, ¿eh? Bárbaro el bacalao, muy bueno. El dueño portugués, acá, qué grande para toda Argentina y todo Colombia. Este bacalao divino, al estilo portugués. Abraz. Bacalao abraz, ¿eh? ¿Bacalao abraz? Abraz. Es un plico de una persona. Ah. No é abraça, não, braço. É o mais típico português deste bacalhau. Sim? Sí? Vamos a dar-lhe. Em cima ali é um samário, muito louco isto, eh? Vamos a darle. No, estos son lugares que uno conoce divinamente gracias a los cocineros. Y a ver esto. De puta madre. Qué bueno. Muy bueno, man. Un par de rodajas de pan. O una sola. A ver. Genial. Dueño portugués con bacalao portugués y cocinero y camarero colombiano. Una conjugación y comiendo un argentino. Ya está, listo. Cartón completo, ¿no? Yo no pensaba hacer un video acá, en este lugar, en tostas y bacalao, pero realmente esto se lo merece. Ya le estoy robando la receta, voy a hacer en Barranquilla, aunque sea con róbalo, pero me voy a llevar bacalao de acá a Madrid, olvídate. Esto es un golazo, la verdad que lo estoy pasando bárbaro. Esto sí que es una linda vida de cocinero. No te puedo explicar esta experiencia, no te la puedo explicar. La receta, todo, no lo grabé porque me da vergüenza, no lo puedo grabar de frente diciéndome cómo se hace el bacalao que hace. Ojo, ganó en Madrid un concurso de tapas. Ojo, la verdad que lo estoy pasando genial. Hoy, uno de los mejores días en Madrid. Acá me dieron para degustar una croquetita, escuchando, no sé si era Camilo Sesto, no sé qué. Estas son experiencias hermosas que se viven acá, no sé, dando vuelta con la vida de cocinero, ¿no? Tremendo. Acá atrás del Museo de la Reina Sofía, conociendo lugares, al dueño, a los cocineros. No, una conjugación muy loca, divina. Esto es lo que me encantaría algún día poner en Buenos Aires. Que vayas de jueves a sábado a baretear de noche y que tenemos de comer bueno, bonito y barato. De jueves a domingo al mediodía. Y de lunes a miércoles nos dedicamos a hacer los menús, nos dedicamos a hacer las compras, a tener mercadería fresca, a hacer cosas lindas, a crañar, a hacer video para YouTube y un montón de cositas más y no matarnos tanto trabajando. Porque la gastronomía la verdad que te absorbe y mucho. Arroz negro. Míralo, míralo. Tostones y bacalao. Historias que se cuentan, comidas que se comen, bebidas que se toman. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Que te estás preparando? ¿Qué? ¿Para Colombia? Con lo hermoso que comimos. Dale, vení, vamos. Está la cocina, está la de verdad. Gente de Santa Marta, ¿cómo están todos? No crean que estoy amenazando, lo que pasa es que estoy preparando unas cosillas y tal. Unas cosillas lindas, no joda. Todo mi cariño de Madrid para Santa Marta, mi tierra. Mama Toco, Taminaca, Bavaria. Samario Neto. Un beso grande, Un fenómeno, gracias José. La verdad que hoy comimos como nunca, papi. Gracias, te digo la verdad, de corazón, pero completa, papi. Muchas gracias, mi hermano. Fenómeno, te quiero, loco. Yo te quiero más. Salud. Ah, salud, y yo vacío, no vale, así no vale, guacho. Eso lo corté. Hoy estamos de caché, papi, de caché. Mario Ricardo Avalone, vida de cocinero. Yo, José. Bueno, Titán, me despido, Me despido. De Gran Caleño, que me atendió, muchas gracias. ¿Qué tal? No, para Barranquilla, papi. Muchas gracias. Cerquita, no, tranquilo. Gracias a ustedes por la atención. Por la comida, saludos, todo espectacular. Allá Barranquilla, por allá. Espera, vamos. Ahí. ¡Uy, papi! Un abrazo gigante. Los quiero mucho. Muchas gracias por todo. De corazón. Te acordate, vida de cocineros en YouTube, ¿sí? Y yo cocino, ¿eh? Después, cuando me vas a ver, vas a decir, este Carlito, ¿sí? Con esta camisita. Una mojarra frita con patacón y arroz de coco. Olvídate, te olvidaste de la ensaladita, papi. No. Una noche espectacular, te digo la verdad, tomando vinito verdelo acá portugués. Sinceramente, este viaje que viene a Europa, aprendí mucho, conocí mucho, disfruté mucho, sufrí mucho. Te digo que la vida no me da revancha, la vida me sigue dando oportunidades. Esta es una de ellas, acá en Madrid, conociendo gente muy hermosa, tomándome un vinito. Te digo la verdad, estoy feliz. Y sí, estas son cosas
que solamente la podés llegar a vivir siendo cocinero. Es nuestra, no es mi ni es tú. Es nuestra vida de cocineros. Chao, hasta el próximo video. Desde Madrid, tostas y bacalao. Un lugar formidable con mucha energía.